Buen día, en un minuto comenzamos, o 2 minutos, o 3 minutos, o 4 minutos. Buen día, doctor. Buen día, buen día. Ok, buen día. Entonces, para eliminar el estrés del examen de esta noche, vamos a avanzar. Persistencia del conducto arterioso que va a entrar al examen. Ya, no va a entrar. Ya, no importa, no va a entrar. Muy bien. Entonces, esta es otra de las patologías frecuentes congénitas de corazón. La persistencia del conducto arterioso o conducto arterioso permeable. Aquí hay que saber, como siempre, en cardiopatías congénitas, hay que saber un poco de embriología, pero a ver, había que acordarse que en la época de fetitos, ¿sí? La aorta tiene varios arcos y de cada arco se va a formar diferentes cosas y de diferentes morfologías. Y existe lo que se llama el sexto arco dorsal y también se llama arco aórtico. Entonces, este sexto arco aórtico es el que embriológicamente, ¿sí?, va a formar el ductus arterioso. Y el ductus arterioso, obviamente, que es una cosa muy buena en la época que somos fetitos. Entonces, este arco en la evolución, ya casi en las últimas, o en los últimos 3 meses, o un poco antes inclusive, pues, se está formando esta partecita que se llama ducto arterioso. ¿Okay? Y este ducto arterioso, que también está aquí, ¿sí?, después con el tiempo, cuando se cierra el conducto arterioso más adelante, se va a convertir en ligamento arterioso. Y este ligamento arteriosum, así se llama, es prácticamente uno de los sostenes, ¿sí?, de la arteria pulmonar, ¿sí? O sea, sirve de sostén, de sustento a la arteria pulmonar y también un poquito a la aorta. Ok, entonces, ese es el detalle. Muy bien, o sea, del sexto arco se forma el conducto arterioso. Pero obviamente, si persiste, como en este caso, miren, aquí está la arteria pulmonar y aquí está la aorta, esto tiene que cerrarse. Fisiológicamente tiene que cerrarse, no puede permanecer, este es el nervio recurrente, no puede permanecer el ductus permeable. Esa sería la enfermedad, persistencia del conducto arterioso. Y como verán, obviamente la sangre arterial que tiene una presión X va a hacer un shunt de la sangre de la aorta hacia la arteria pulmonar. Ese es un problema que vamos a ver más adelante. Entonces les decía que durante la gestación, aquí está, el fetito recibe, obviamente, oxígeno a través de la placenta, pero como no respiramos, los pulmones están colapsados, formando el surfactante, que es una sustancia que después nos va a ayudar a respirar, y toda la sangre se desvía al ventrículo derecho por este ducto. O sea que la sangre entra directamente a la arteria pulmonar. Entonces, con el tiempo, este ducto se cierra. En cambio, en esta figurita, el ducto aquí estaría persistente. Y obviamente, si se fijan en el dibujito, esta entrada de sangre arterial hacia la sangre venosa de la arteria pulmonar, con el tiempo, va a producir otra vez la famosa hipertensión pulmonar, anterioradamente por aquí, y retrógradamente
hacia la arteria pulmonar y después repercutirá al ventrículo derecho y a la aurícula derecha. ¿Ok? Es parte del show. Entonces, cuando uno nace, fisiológicamente, a las 15 horas debía cerrarse el ducto. ¿Ok? Fisiológico nada más, se cierra. Pero el cierre anatómico total, o sea, el cierre, sería un cierre parcial si hablamos más o menos el cierre fisiológico. Ya, pero el cierre anatómico el definitivo se realiza después de las 3 semanas. No se sabe, les contaré exactamente, no se sabe. Pero sí se sabe que seguramente las células del ductus, ¿sí? Primero, que van a tener una mayor saturación de oxígeno porque comenzamos a respirar. Y después, en la placenta existen dos sustancias que son vasodilatadores. La prostaglandina E y la prostaciclina P12. Entonces, estas sustancias que están en la placenta están produciendo vasodilatación en muchos sectores, entre ellos en el ducto. Entonces, cuando sale la placenta, ¿okay? Hay una disminución brusca de prostaglandina, especialmente la E2, y de las prostaciclinas, la PG12. Y parece que entonces, al descender, existe una vasoconstricción del ductus y así se acaba nuestro problema. Ok, entonces, dentro del ductus existe unos canales de calcio y de potasio y de sodio también. Y entonces, se dice que el incremento de la presión parcial de oxígeno está inhibiendo los canales dependientes del potasio del músculo liso del ducto. Entonces, eso aumenta también bruscamente el calcio intracelular. Y eso condiciona a que haya una vasocontracción y se cierre el ducto en forma normal. Ok, esta enfermedad es frecuente. Más en la altura, un poco más en la altura que a nivel del mar. De 2.000 partos, después de 2.000 recién nacidos vivos, tenemos por lo menos un ducto. O sea que es frecuente, siempre vemos un ducto. Ok, ¿es más frecuente en prematuros? Sí, es más frecuente en los prematuros, especialmente en los prematuros que nacen después de 6 meses. Que su mamá por algún motivo haya consumido esteroides, también es otro factor que nos puede llevar al ductus. La administración excesiva de líquidos por la madre es un trabajo interesante. Esto es seguro. La furosemida en los primeros días de vida del bebé. A veces los bebés nacen con cierta insuficiencia cardíaca que hay que dar furosemida. Y la furosemida, hay un porcentaje del 66% de que dándoles furosemida no se cierre el ducto. Otra parte, esto no se sabía antes. La fototerapia sin protección del tórax. ¿Eso qué quiere decir? Que algunos bebés que nacen con ictericia, todos nacemos con ictericia y se tienen que pasar entre el primero y segundo día, creo. Pero si la ictericia persiste, no es muy bonito. Porque produce ternícteros, produce alteraciones cerebrales. Entonces se vio que la fototerapia les mete en las incubadoras y con la luz solamente de los tubos fluorescentes se va metabolizando todas las sustancias tóxicas de la ictericia. Entonces, cuando no se hace protección, hay que cerrar los ojos porque es parte de eso, porque si no produces una ceguera irreversible porque la fototerapia sin protección de los ojos produce una retinopatía irreversible. Pero también hay que proteger un poco el tórax, especialmente la parte izquierda, y entonces hay menos persistencia del ducto. ¿Okay? Muy bien. ¿De qué depende la gravedad del diámetro? Mientras el diámetro tenga ancho, va a estar tranquilo, pero si el diámetro es muy ancho, si es muy ancho, no se va a cerrar. ¿Sí? Si el diámetro es pequeñito, se cierra. Pero hay inclusive una imagen fisiopatológica de anatomía patológica, que es prácticamente una ventana, ya no hay ducto, sino prácticamente todo está pegado la aorta a la pulmonar. Eso se llama ventana aorto pulmonar. Y eso no se va a cerrar ni llorando, eso es parte de la cirugía. Entonces, aquí nomás solamente el dibujo de que la sangre de la aorta, en vez de seguir su transcurso normal y corriente hacia la
hacia la circulación sistémica, pierde un poco de sangre hacia la pulmonar. Y entonces las saturaciones también van variando, la presión arterial también va a ir variando. Y les decía yo que eso produce con el tiempo hipertensión pulmonar y por abajo alteración en la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Y por este lado. Y por este lado hacia el ventrículo derecho y la arteria. Y la aurícula derecha. Ok. ¿Cuál es el cuadro clínico? Bueno, aquí es una cosa que hay que tener en cuenta, que las madres con rubéola pueden tener muchísimas alteraciones patológicas, okay, entre esos falos. Pero también aquí, madre con rubéola, hijito con PSA. Bueno, pero en general, si no pasa nada, si nadie le escucha su soplo, porque es un soplo demasiado típico, son asintomáticos o tienen una relativa intolerancia al esfuerzo. Pero si ya es algo un poquito más severo, ya tienen cansancio, tienen sudoración al comer, como toda patología congénita, también tienen enfermedades respiratorias agudas frecuentes. El ápex se lo ve hiperactivo, como si fuera una comunicación interventricular, taquicardia, como si fuera interventricular, polipnea, apnea, hacen episodios de apnea durante la lactancia. Esa es una cosa que hay que interrogar. ¿Ok? Apnea durante la lactancia. Y bueno, después ya con el tiempo hacen hepatomegalia y ya entran en insuficiencia cardíaca. Y además en los adultos es muy frecuente encontrar endocarditis infecciosa, inclusive en adultos. Y la auscultación que les decía es inolvidable. Una vez escuchas y nunca más te olvidas porque es un soplo demasiado original. Es en soplo en maquinaria de vapor. Suena. O sea, tiene dos soplos, el sistólico y el diastólico, que son muy, muy fuertes. Prácticamente no se escucha el primer ruido, solamente se escucha el soplo. Y ni siquiera se escucha, como está en este esquema, un desdoblamiento del segundo ruido. Sí, cuando están un poco bradicárdicos, sí se puede escuchar, ¿sí? Cuando están un poco bradicárdicos, sí se escucha. Pero después es un poco difícil por el soplo tan intenso y tan irradiado, que se escuche ni el primero ni el segundo, solamente escuche el soplo. Pero en el fonocardiograma sí se puede detectar que existe un desdoblamiento paradójico del segundo. Primero se cierra la pulmonar y después se cierra la aorta. Y este, acuérdense que el segundo ruido desdoblado paradójico es típico del bloqueo de rama izquierda, ¿no? Pero esta es otra de las patologías donde se presenta este tipo de desdoblamiento. ¿Dónde se escucha mejor? En la región infraclavicular izquierda. Obvio, ahí está el ductus, ¿sí? Y se irradia hacia todo el borde paraesternal izquierdo. Pero en la región infraclavicular, ahí es donde se escucha el soplo a lo bruto. Es un soplo intenso, 3 sobre 6, 4 sobre 6. En los exámenes complementarios, el electro, sí hay un porcentaje, pero no es muy alto de bloqueo de primer grado, el 20% más o menos. Y claro, ya con el tiempo, ya con el tiempo, yo con el tiempo comienzo a ver hipertrofia del ventrículo izquierdo y sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. Pero siempre se mantiene en ritmo sinusal estos pacientes. Tórax. Una radiografía de tórax. Ok. Mire, va a haber primero una arteria pulmonar muy grande. Una aorta plástica y una arteria pulmonar que no es cóncava, sino es convexa. Esa es una parte. Ok. Arteria convexa. La aorta ascendente se ve aumentada. A veces se ve aquí la aorta. Esta parte no sé si sea la aorta, pero a veces se ve aquí la figura de la aorta que está por aquí. La aorta ascendente por el hiperflujo está aumentada. Después se va a ver aurícula izquierda y ventrículo izquierdo aumentados. Y a veces ya, como en este caso, este es un caso más severo. Y tiene aquí ventrículo derecho. Pero este chiquito tiene además hipertrofia biventricular. Y esto no es la aurícula derecha, sino la aurícula izquierda. Y además, signos de hipertensión pulmonar. A ver, miren esta redistribución arteriovenosa. Pero todas las arterias están saliendo a lo bruto de la pulmonar. Miren, esto es anormal, completo. Esto es muy grueso además. Y no tendría que salir tanto. Pero aquí está. Sino de hipertensión es muy alto.
Eso tiene que llamarnos la atención en esta placa. Aquí, por ejemplo, es un chiquitito, que tenía un duct bruto, una ventana, prácticamente, miren, una gigante aurícula ventrículo derecho y una tercera aurícula izquierda en radiografía. Con el Doppler es muy fácil porque pones el Doppler pulsado en el mismo, o sea, en la región infraclavicular izquierda, y ahí se puede ver tranquilamente el soplito o el flujo de izquierda a derecha de la aorta a la pulmonar. O también con este Doppler. Este es otro tipo de Doppler pulsado. Y estas imágenes que se están viendo aquí, así de puntas, así, así en MS, es típico del ductus, del preciso momento del Doppler. Aquí hay un ductus muy grandote, es un Doppler a color, imagínense el jet, es demasiado grande desde la aorta hasta la pulmonar. Este debe ser enorme realmente. Y el diagnóstico diferencial hay que hacer, obviamente, con todos los soplos sistodiastólicos, que no son muchos, que no son muchos. Esta, la fístula arteriovenosa, que son puentes, es un puente entre la aorta y la coronaria, que hemos comentado en insuficiencia cardíaca. Entonces, eso sí ocasiona un soplo idéntico, idéntico al ductus. No sé si por ahí escucharon el comentario que hice, que hace unos 2 años atrás, una chica se interna por hemorragia digestiva y al seguro universitario, del seguro universitario informa que tenía un soplo, yo voy a ver el soplo, si estoy diastólico de ductus, igualito de ductus, ya eco, no tenía ductus. Tenía unas fístulas arteriocoronarias salvajes. Se veían como gusanos en su corazón. Así las venas coronarias, porque imagínense, la fístula, el puente, está produciendo que la alta presión de las arterias se vaya hacia las venas y las venas se comienzan a dilatar. Y esa chica ya se murió después de unos 6 días. Ya no se pudo hacer absolutamente nada. Ok, la ventana aortopulmonar, la que les he dicho yo, y si tienen insuficiencia, o sea, doble lesión aórtica, porque la estenosis tiene el soplo sistólico, la insuficiencia es el soplo diastólico, entonces si tienen las dos, sí, se escucha más o menos parecido, pero no con la intensidad de maquinaria de vapor, y esta también, la rotura del aneurisma de Valsalva, también produce, pero es rarito. Y el tratamiento es muy fácil. Hay que hacer ni bien nace el bebé, hay que hacer un goteo de indometacina. Miren, yo voy a tener un éxito cerca del 90% de los casos. Y la dosis es de 0.01 a 0.2 y generalmente si me llaman a mí, yo les pongo 0.2 miligramos kilo peso. En solución fisiológica o también dextrosa y le metes en 20 minutos. En 20 minutos. Y listo. La mayoría se cierra, el 90% se cerró. Digamos que el 85%. Si no se cierra, le vuelvo a repetir, a las 12 y las 36 horas la misma dosis. Pero les contaré que ya no es. Y generalmente cuando la primera no va, la segunda no va, es más raro. Pero por ahí, el 90% solucionado con indometacina. Ibuprofeno dice que se puede dar, no tengo ninguna experiencia, ¿sí? También por vía endovenosa, ¿sí? Pero bueno, yo no tengo ninguna experiencia con ibuprofeno, sí, con endometacina, pero ahí está indicado. Obviamente, es el profilaxis de endocarditis infecciosa. ¿Y qué pasa si no se cierra? Si no se cierra, hay dos posibilidades. O le voy a operar al bebé, ¿sí?, antes que exista el cucu, que es la hipertensión pulmonar. ¿Sí? Ya se puede cerrar hasta los 6 meses de edad, o sea, muy chiquititos. Obviamente, si no tiene mucha sintomatología ni mucha signología, espera hasta los 2 años, no hay problema. Mejor. El único detalle que hay que tener durante la cirugía, cuando el cirujano clampea el ductus, hay que ver si el paciente no se taquicardiza ni se hipotensa. Si no se taquicardiza ni se hipotensa unos 5 o 10 minutos, le dice al cirujano que continúe y que lo cierre, que suture lo que haga, no importa, pero que lo cierre. Y ese es el éxito. Pero existe también, ahora hay métodos para sedar por cateterismo cardíaco. El catéter entrando, ven acá va su inferior, aurícula derecha, tricúspide, ventrículo derecho, arteria pulmonar hasta el último. Y existen estos alambritos, ¿sí?, que se llaman coil. El coil de Jean Turco se llama este tipo de
de elementos para cerrar, se llaman device para cerrar los ductos. Entonces, miren ustedes, aquí están metiendo el coil, ¿sí? Han atascado en la primera parte del ducto sobre la arteria pulmonar. Jala, 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 se desprende el coil y el ducto se cierra. ¿Listo? Así queda la chapada del alambrito de coil, se llama coil, y se cerró completamente el ducto. Aquí también está cerrado el ducto. Aquí quedó el recuerdito del coil cerrado y aquí cerrado. O sea que genial. El primer pensamiento es utilizar entonces el coil desprendible de Jeantour. Y como han visto, no es más que así, es una espiral de alambre especial. Tiene titanio, iridio y vanadio. Y es antioxidante, obviamente, entonces no se puede oxidar, se cerró el ducto. Eso se hace tan fácil a veces como 15 minutos. ¿Y qué pasará si no se cierra? Aquí otra vez está el coil, mira, completamente cerrado. Es un ducto ancho. Este es un éxito interesante, les contaré bien. Ok, si no se cierra, existe también igual los amplacers, que hemos visto en comunicación interauricular, interventricular, son amplacers un poquito más chiquitos. Pero este amplacer ha sido superado por otro dispositivo, que es este. Este dispositivo parece un corchito nomás, es como corcho a la botella, le pones, jalas, se agarra y se acaba el problema. Así que este está mejor que utilizar aquí también está el amplacer, aquí está el ductus, ¿sí? Vienes por la pulmonar, atraviesa aquí, aquí abres el ductus, aquí adentro está el amplacer, abres el amplacer, comienza a jalar, a jalar, a jalar, los dos paraguitas del amplacer y listo, se cierra, ¿sí? Pero si es muy ancho, bueno, si es delgadito, si es chiquito, con el coil se puede arreglar sin ningún problema. Si es un poco más anchito, con este amplacer lo cierres sin problema. Y si es demasiado anchito, con este corchito le cierres. Si le vais, le puedes cerrar. ¿Ok? O sea que siempre va a haber una solución de este estilo. Y además, bueno, aquí otro lío era, esta es una complicación nomás, es una coartación severa de la aorta, le han puesto un stent y después del stent aquí van a colocar el coil, no se está viendo muy bien. Pero bueno, esa es la idea. Así de fácil. Durante 28 minutos hemos hablado de presencia del conducto nervioso y ahora les dejo en plena libertad para que vayan a estudiar, digamos, cardio, pero ya no van a tener tiempo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Aparte, ya si quieren pueden ir. Está la de la doctora Mercado. Está aquí, ¿no? La he visto por ahí. ¿Estás por ahí? Doctor. Laura, no solamente un favor, Laura. Necesito hablar con tu mamá un ratito, por favor. Dile que cuando tenga tiempo me llame o ya lo voy a llamar a la hora del almuerzo, ¿bueno? Está bien, no, no es nada. No importa. Ok. Listo. Es para hablar de un paciente. Muy bien. Gracias, chicos. Les va esta noche, entonces, se van a aplazar a las 8, de 8 a 8 y 35 minutos se aplazan llanto general a las 9. Listo, eso es todo. Que les vaya bien. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.